Hi, good evening. Hello. Hello, Hi, teacher. teacher. Hi, how are you? Fine, thanks. Excellent. Nice. Let's see. I have Jenny, Nancy, Veronica, Rosaura, Mariela, and Walter. How are you? Excellent. Hi, I'm great, and Hi. you? I'm fine, thanks. Thank you so much for Okay. asking. Okay. Hello, Santos. How are you? Okay, vamos a esperar un par de minutitos mientras sus compañeros se terminan de conectar. Conectar. Vamos a ver, mientras tanto, todos acá trabajan. ¿O hay alguien que estudia aún? Yo solo trabajo. Okay, Sí, ya me perfecto. gradué. Okay, perfecto. Yo igual solo trabajo. Okay. Yo igual solo trabajo. Okay. Y También yo solo trabajo. trabajando desde casa, me imagino, o hay alguien que va a su empresa. No, desde la casa. De las dos formas. De las dos formas, híjole. Sí. Pero no son todos los días, José. Tres veces a la semana, lunes, miércoles y viernes, me toca ir al banco y martes y jueves me toca en casa. Ah, como hacen como rotaciones, va por eso. Sí. Bueno, por lo menos, digamos que descansa un poquito, entre comillas. Sí, cabal. Ok, perfecto. Vamos a ver. Ok. Bueno, vamos a iniciar. Vamos a hacer un pequeño repaso mientras sus compañeros se terminan de conectar. Okay. Así que, bueno, una vez más, mi nombre es Denny González. Yo voy a estar a cargo de impartir el curso, ese módulo, el día ese por este mes. Así que mucho gusto para los que no estuvieron ayer. Y pues, bienvenidos. Okay. Una vez más, gracias por confiar en Inglés Corporativo para poder aprender inglés y hacerlo con nosotros. ¿Okay? Vamos a ver, ahora ya todo el mundo tiene acceso a la plataforma. No hay alguien que haya falta. No, a mí no me ha dado problemas, teacher. Ok, perfecto. Yo ya Ni a mí pude ingresar tampoco. también. Ok, perfecto. ¿Los demás qué tal? ¿Han podido entrar? Sí, en mi caso igual puedo entrar. Ok, perfecto. A mí ya hoy en la mañana me lo corrigieron, ya puedo entrar. Ah, ok, perfecto, Santos. Perfecto. Sí, igual yo también ya puedo ingresar. Ah, ok, perfecto. Ok, bueno, sí creo que la mayoría ya pudimos entrar. Bueno, ahora después de un pequeño repaso, les voy a mostrar las partes que ahora pueden hacer ustedes de la plataforma, ok, porque eso no lo pudimos cubrir ayer. Pero ahora sí les voy a poder mostrar, después de la clase de ahora, les voy a poder mostrar lo que ustedes van a poder realizar después de esta clase, o si ya lo hicieron, pues qué bueno. Pero si aún no lo han hecho después de esta clase, ya les voy a mostrar qué son las partes que ustedes pueden hacer fácilmente en la plataforma. ¿Okay? Vamos a ver. Vamos a ver. Bueno, el día de ayer estuvimos viendo Transportation, ¿okay? Entonces, me acuerdo que les compartí una pequeña página. En esa página mirábamos el vocabulary que estamos viendo el día de ayer. Vamos a volver a revisar esa página. Solamente vamos a hacer el examencito, simplemente utilizando el mismo vocabulario, ¿okay? Que hemos estudiado el día de ayer. No tiene nada nuevo, únicamente las secciones que vimos el día de ayer, ¿ok?
Okay. Así que una vez más, recuerde que los voy a silenciar a todos. Solamente cuando requiera su intervención, usted la activa, o si tiene alguna pregunta, también lo puede activar con toda confianza. Okay. Así que vamos a iniciar. Vamos a ver. Vamos a esperar a que aparezca. Ok, ahí estamos. Ok. Ahora, en esta parte del examen de esta página que les compartí el día de ayer, en esta parte tenemos un pequeño examen, ok, dentro de todas las actividades que tenemos, hay un pequeño examen en el que nosotros podemos poner en práctica el vocabulario que estuvimos aprendiendo, ok. La primera parte es de escritura, luego tenemos parte de matching, es decir, conectar. Luego tenemos una de multiple choice, que tenemos varias opciones y tenemos que elegir la más correcta. Y finalmente tenemos true and false, ¿okay? Verdadero o falso. Lo cual es únicamente con ese vocabulario, no incluye ningún otro vocabulario. Así que está bastante, bastante fácil. ¿Okay? Le voy a pedir a algunos de ustedes que me ayuden. Recuerde que estas son maneras de transportarse. ¿Okay? Ayer incluso ustedes me dan unos ejemplos de cómo van a su trabajo. Pero también es necesario conocer las demás, ¿ok? Vamos a ver. Let me see, let me ask. Jenny, what do you think is number one, Jenny? What do you think is the correct answer for phrase number one? Uh-huh. ¿Cuál cree que es la correcta para la número uno? ¿Qué frase? Ajá. Uh-huh. No, no le escucho. Allá a lo lejito se escucha, pero no sé si. ¿Ahora me escucha? Ajá, ahora sí le escucho un poquito más. Dígame. Walk. Walk, ok, perfect. Thank you. Ok, walk. Ok, excellent. Now let's see, number two. Le voy a pedir a alguien más que me ayude with number two. Vamos a ver. Víctor García. What do you think is number two, Víctor? Hello, Victor. If not, let's see. I'm going to ask Eduardo Angel. Can you help me, please, with number two? Hello. Hello. Okay, now yes. Ahora sí le escucho. Dígame, ¿cuál cree que es la frase para... yeah. Mm-hmm. Take a train or subway. Ah, okay, perfect. Okay. Take a train or take the subway. Okay. En ese caso, como es subterráneo, vamos a ocupar la de subway. Okay. Thank you so much. Let's see. Mariela Amaya. You are going to do the next one. Okay. Let me go to number three. Okay. Number three. ¿Qué cree, Mariela? Mm-hmm. Take a taxi. Okay, perfect. Take a taxi. Uh-huh. Excellent. Okay. Take a taxi. Thank you so much. Okay. Now I have three phrases. Okay. Tengo tres frases. El lado to the left, el lado izquierdo, and to the right, I have three pictures. Okay. Tengo que nada más conectar la frase con la imagen correcta. Okay. Let's see. Let's see, Nancy, what do you think is number one, A, B, or C? Letter B. Letter B, excellent. Thank you so much. Okay, thank you. Let's see the next one. Ask for a ride. Let's see. Ask for a ride. Herbert. Ask for a ride. What do you think is A or C? A. A, perfect. Thank you so much. Okay. And finally, we have the last one, ride a bike. That is letter C. Okay. We don't have any other options. All right. Then we have multiple choice. Okay. We have multiple choice. So
We have different options and we need to choose the correct one. Okay, tenemos que seleccionar cuál es la correcta para la picture. Let's see. Erika Rivera, can you help me please? Number one, what do you think is the correct one for number one? The number one, take a minibus. Perfect. Okay, take a minibus. Thank you so much. Excellent. Okay, take a minibus. Aquí, si se pueden fijar, tenemos cuatro actividades diferentes o cuatro maneras de transportarse utilizando el verbo take. Okay, así que nada más ahí tenemos que ver qué objeto sería o qué medio de transporte sería. Tengo take a minibus, take a taxi, take a train, take the bus. Okay, ahí tengo varias opciones. Únicamente tengo que elegir el medio de transporte correcto en este caso, que sería minibus. Okay. Now we have number two. Let's see. Number two. I'm going to ask. Alejandro Sea. Alejandro Sea. Tell me, what do you think is number two? Hello. Hello. Sorry. Hello. Creo que lo silencié accidentalmente. Okay. Hello. Okay, ahora sí. Yeah. Tell number me, Alejandro. Ride a motorcycle. Okay, ride a motorcycle. Excellent. Thank you so much. Okay. Thank you so much. Una vez más, acá podemos ver diferentes usos que le puedo dar al verbo ride. Okay. Tengo ride a horse, ride a bike, and ride a motorcycle. En ese caso, lo correcto sería ride a motorcycle. Now we have number three. Let's see number three. I'm going to ask. Let's see. Sandra? Tell me, Sandra, what do you think is the correct one? Ride a horse. Ride a horse. Excellent. Thank you so much. Okay. Ride a horse. Now we have true and false. Okay, we have true and false. So we have to select if it's true or if it's false. Okay, muy simple. Únicamente vemos la imagen y vemos la frase que le ha asignado a esa imagen. Y luego nosotros podemos decidir si es verdadera o falsa. Vamos a ver. Walter Melara. Number one says drive. What do you think? True or false? It's true. Yeah, that's true. Excellent. Yeah. Thank you so much. Okay, perfect. Let's see, number two. I'm gonna jump to number two. Let's see. Osmaro Silva. Number two says, take the train. True or false? False. False, okay, perfect. This one is, ¿cuál es la correcta, Osmaro? I take a bus. Ah, take the bus, excellent, okay. Take the bus. And finally, number three, it says take a taxi. Okay. Por acá tengo a MFM Rodríguez. Disculpe, ¿cuál es su nombre? Flor Moreno. Flor, okay, Flor, perfecto, Flor. Thank you. Dice Flor, take a taxi. What do you think? True or false? False. False, okay. ¿Cómo sería la correcta entonces en este caso? ¿Cuál cree usted que es la correcta? No logro distinguir cuál es. Que es. Es un bote. Es una lancha. Sí, no sé cómo. Es muy parecido. En inglés sería take a boat. Take a boat. Okay. Yeah, no problem. Okay. Thank you so much, Flor. Yes. Thank you so much. Okay. Vamos a revisar. Yes, we got 100%. Okay. Tuvimos el 100%. Así que creo que estamos bastante, bastante bien. Okay, so thank you so much, everybody. Vamos a continuar, okay? El día de ayer estuvimos hablando de transportation y también estuvimos hablando de otra cosa más. ¿Quién se acuerda de qué otro elemento estuvimos viendo el día de ayer? ¿Qué otra parte de vocabulario vimos? Daily routines. Daily routines, excellent. Thank you so much, okay? Thank you so much. Daily routines, okay? Decíamos que las daily routines eran actividades que nosotros hacemos diariamente, ¿ok? Bueno, que se espera que las hagamos casi todos los días. Y si no es todos los días, por lo menos que tengamos
lo hagamos frecuentemente. ¿Okay? No necesariamente todos los días, pero por lo menos tratamos de realizarlas. ¿Okay? Entonces, acá tengo las daily routines. Ahorita se las voy a presentar más grande para que las podamos apreciar. Y que podamos repasar este vocabulario que estuvimos viendo el día de ayer. ¿Okay? Decíamos que vamos a utilizar el vocabulario que vimos para utilizar el simple present. ¿Okay? Así que ahí vamos a practicar con esto. Ayer la mayoría me estuvo diciendo oraciones utilizando el simple present. Y me decían lo que hacían in the morning, or in the afternoon, or at night. ¿Okay? Por ejemplo, in my case, in the morning, I wake up, I take a shower, I brush my teeth, I get dressed, I watch TV for a couple of minutes, then I have breakfast, okay? Then I go to work. Well, I work here in the house, okay? But yeah, I mean, eso es lo importante, okay? Esas son actividades que nosotros hacemos y que no necesariamente las hacemos, bueno, sí, las podemos hacer diariamente, pero también puede ser que no las hagamos diariamente, okay? Así que vamos a continuar. Ahora, transportation y daily routines nos van a ayudar a hacer oraciones utilizando el simple present. Como el día de ayer me estuvieron diciendo por lo menos cómo iban al trabajo. Por ejemplo, I take the bus, I drive my car, I ask for a ride, ¿ok? Crean o no, todas esas ya tienen una estructura del simple present, ¿ok? Del presente simple. ¿Por qué? Porque tengo un sujeto, tengo un verbo y tengo un complemento, ¿ok? ¿Cuál es el verbo en este caso? El verbo es la actividad que usted hace, ¿ok? Por ejemplo, I take a shower, ¿ok? El verbo dentro de la actividad, que sería take a shower, que sería la actividad, el verbo sería take, ¿ok? Entonces, lo vamos a aprender de esa manera. Vamos a basarnos en activities, ¿ok? Porque cada actividad siempre lleva un verbo, ¿ok? Por ejemplo, play soccer lleva un verbo que sería play. Have breakfast lleva un verbo que sería have, ¿ok? Entonces, en lugar de verbo, en lugar de ese verbo, quizás nos vamos a enfocar un poco más en aprenderlo como activity, ¿ok? Para que se nos haga más fácil y así lo podamos entender de manera más fácil, ¿ok? Así que esos son los elementos que necesitamos. Subject, verb, complement y un punto al final, ¿ok? Por ejemplo, acá tengo varios ejemplos, ¿ok? The first one, I work in Costa Rica, ¿ok? I work in Costa Rica. Entonces, ahí, dentro de esa oración, tengo subject, tengo verb, and I have a complement. Okay? I work in Costa Rica. Also, you walk to your house every day. Okay? You walk to your house every day. Una vez más, tengo un subject, tengo un verbo, que sería walk, que sería el método de transporte, and then el complement, to your house every day. Okay? Así que si se fijan, es lo que ustedes me dijeron anteriormente. Another example, we eat pupusas every morning, okay? We eat pupusas every morning. Y dentro de esa actividad que sería eat pupusas, tengo un verbo que sería eat, okay? Entonces ahí tengo un, tengo cómo utilizar las routines, okay? Porque aquí estoy utilizando rutinas. Por ejemplo, eat pupusas every morning es una rutina. Y también estoy utilizando medio de transporte, por ejemplo, walk. Okay. Entonces, así es como hacemos oraciones fácilmente in affirmative. Okay. And finally, they use public transportation. Okay. They use public transportation. Una vez más, tengo they, subject, use, verb, and public transportation, the complement. Okay. Ahora, una pregunta. ¿Se fijan acá que no tengo ni he, ni she, ni it? Solamente tengo I, you, we, and they. Ah, ¿por qué no he metido a he, she, and it? Porque para he, she, and it tenemos que respetar unas reglas en específico, ¿ok? Y esas reglas son las que vamos a ver ahorita. Por lo tanto, ahorita nada más quiero que nos enfoquemos en I, you, we, and they. Si se fija, estoy poniendo una activity, que puede ser cualquiera de las rutinas que vimos ayer, o puede ser cualquier método de transporte que vimos ayer. All right? ¿Alguna pregunta hasta acá? Antes que nos metamos a he, she, and it. No. No? Okay, perfect. Uh-huh. Okay, no, todo bien. Okay, perfect. Si recuerde que si tiene alguna pregunta, me para y yo le atiendo la pregunta. Okay? Así que, let's continue.
Entonces, si se fijan, para affirmative, en el caso anterior utilizaba, utilizaba el verbo de manera normal. But in this case, for he, she, and it, okay, únicamente para esos tres. He, she, and it. Las reglas del simple present van a cambiar un poquito. ¿Por qué? De acuerdo a la regla, we usually make the affirmative, okay, únicamente el afirmativo, okay, the affirmative form of the verb used with he, she, and it. A eso le vamos a agregar s, okay, al verbo de la actividad. Por ejemplo, si yo digo play soccer, para he, she, and it no voy a decir he plays soccer, sino que he plays soccer, okay. Tengo que agregarle una letra s a el verbo o al verbo de la actividad. Okay. Vamos a ver unos ejemplos por acá. Vamos a ver. El primero dice, she works in Costa Rica. Okay. Estoy usando el mismo ejemplo de la vez pasada. Si se acuerda para I work in Costa Rica, no le agregaba S. ¿Por qué? Ah, porque no es ni he, ni she, ni it. Okay. Pero en este caso, como estoy utilizando she, sí tengo que agregarle S. Okay. Es una regla del presente. Okay. Es una regla del presente. The other one. He asks for a ride to work. Okay. Estoy hablando de un método de transporte. Okay. Which is ask for a ride. Okay. Y al verbo de esa actividad que sería ask for a ride. Okay. Al verbo que sería ask, tengo que agregarle S. Okay. ¿Por qué? Porque estoy utilizando he. All right. The next one. It starts at 8 a.m. Okay. It starts at 8 a.m. Una vez más, estoy utilizando it. Entonces, al verbo, que sería start, el verbo principal, tengo que agregarle la letra S. ¿Okay? Ahora, recuerde, eso es únicamente para affirmative. ¿Okay? Para negative, ya vamos a ver que es bien diferente. Pero affirmative, eso no. ¿Okay? Ahí sí tenemos que agregarle S. ¿Okay? Affirmative, S. Únicamente para he, she, and it. ¿Okay? Vamos a ver ¿cómo cambia todo esto? Porque dependiendo del verbo, así tenemos que hacer esos cambios, ¿ok? Pero a la mayoría, si está usando he, she, or it, vamos a agregarle ese. Ahora, ¿qué pasa si yo digo my mom? My mom. Si queremos traducir my mom a un sujeto que sea I, you, we, they, he, she, it, ¿cómo creen que puedo traducir my mom? Uh-huh. She. She, ok, perfect. Sería she. Entonces, en ese caso, I, she, o my mom, en ese caso, cualquier verbo que yo utilice utilizando my mom, tengo que cambiarle a ese, ¿ok? Porque estoy hablando de she. ¿Qué pasa si estoy hablando de my brother? Ah, my brother sería he, ¿ok? Sería he. Entonces, en ese caso, igual. Tengo que agregarle la S al verbo, ¿ok? Así que eso lo vamos a ir practicando y vamos a hacer bastante práctica para eso, así que no se preocupe. ¿Right? Ahora, hay algunas reglas que tenemos que respetar para esto, ¿ok? Lo más simple es saber que la mayoría únicamente le agregamos S. Por ejemplo, work, works. Play, plays. Sing, sings. Walk, walks. Cut, cuts. Dance, dances. ¿Ok? Write, writes. ¿Ok? A la mayoría de verbos solamente le agrego S. ¿Ok? No hay ningún problema. Pero hay otra categoría de verbos, ¿ok? En la que eso va a cambiar un poquito, pero ahorita veamos unos ejemplos. Emily, que sería she, ¿ok? Emily works downtown. She walks to her job. The teacher sends a message, ¿ok? Entonces, es ahí donde podemos ver cómo estoy cambiando el verbo, porque estoy hablando de he, o de she, o de it, ¿ok? Si estoy hablando de mí, no me preocupo por agregarle eso, ¿ok? Pero in the case of he, she, and it, sí, ahí está mi cambio. ¿Ok? Ahora, aquí tengo otra oración. You drive your car to your house. ¿Por qué no le agregué S a este caso? ¿Qué me puede decir? Porque ahí dice you drive your car. Porque no es tercera persona. Ah, exactly. ¿Ok? No es tercera persona. No estoy hablando ni de he, ni de she, ni de it. ¿Ok? En las primeras tres, yes. ¿Ok? Ahí estoy hablando de he, o de she, o de it. Pero en el caso de la de you, no. Entonces ahí no tengo que agregar eso. ¿Ok? Thank you. All right. Vamos a continuar entonces. Ahora vamos a ver cuáles son otras reglas. ¿Ok?
hay otros verbos que finalizan, que no finalizan con cualquier letra, sino que finalizan o con la letra S, o con SH, o con CH, o Z, o X, o con O. A estos verbos se les conoce como verbos irregulares. ¿Por qué? Porque no solamente tengo que agregarle S, sino que ES, así como dice la regla. ¿Okay? Aquí dice al final, we add ES. ¿Okay? Entonces, en ese caso, los verbos van a cambiar, solamente que le voy a agregar ES. Por ejemplo, finish. Finishes. ¿Okay? Tengo que agregarle ES al final, porque es parte de la regla. Wash, washes. ¿Okay? Lavar, lava. ¿Okay? Es siempre en presente, únicamente que por regla de la tercera persona, tengo que agregarle ES. Watch, watches. Teach, teaches. Igual con go, ok? Go, goes. No puedo solamente ponerle S a go para ponerlo en tercera persona, sino que es necesario que yo le agregue ES. Esto pasa cuando los verbos terminan con estas letras, ok? Con S, con SH, con CH, con Z, con X o con O, ok? Únicamente con esos casos. De lo contrario, solamente con eso. Teacher, una pregunta. Teacher, pregunta. Hola. Dígame. Y, por ejemplo, si fuera él final se lo quedaría finish. He finish. No, he finishes. Si fuera con he, tiene que decir finishes. Ajá. Porque es una de las terceras personas. Estoy utilizando he. Entonces ahí tendría que ser he finishes. Si uso we o si uso they, por ejemplo, en ese caso. Ajá. They finish o we finish. Ajá. Ajá. Ah, ok. Ellos. ¿Cómo sería? They finish. Ajá, ahí sería nada más they finish. Pero si estoy hablando de él, ajá, no. Cuando estoy hablando de ellos, sería they finish. Pero cuando sería él, he finishes. Ajá. He finishes. Ajá. Todo está que si utilizo nada más he o she or it, ya mentalmente tengo que tener grabado que tengo que cambiar el verbo. ¿Ok? Pero si utilizo cualquiera de los otros, ahí ya no tengo que cambiar nada. Uh-huh. Ya. Yeah. Vamos a hacer práctica para eso, así que no se preocupen. Okay. All right. Luego tenemos otro tipo de verbo que termina con Y. Eso es otro tipo de verbo irregular, ¿ok? Porque como termina con Y, no puedo simplemente ponerle la letra S. Sino que en ese caso le tendría que agregar la letra I. O sea, cambiar la Y por la I y luego agregar ES al final. ¿Okay? Vamos a ver unos ejemplos. Study, studies. ¿Okay? Study, studies. ¿Okay? Por ejemplo, si usted tiene una hermana que estudia en la universidad, por ejemplo. My sister studies at the university. ¿Okay? Ahora, si dice que ustedes estudian en la universidad, we study. Okay, ahí no tengo que agregarle eso. Eso es únicamente para he, she, and it. Okay? Cry, llorar. Okay? Cry. So that's cries. And fly. Okay? Flies. Okay? Flies. Entonces, este es otro tipo de verbo irregular que no nada más tengo que agregarle eso, sino que tengo que cambiarle un poquito a es. Okay? Aunque cuando uno lo está diciendo, cuando uno está pronunciando todas esas palabras, no se nota muy bien que si va con ES o con S o con IS, sino que siempre se dice de manera normal. Study, studies. ¿Okay? Pero por cuestiones de escritura, ahí sí tenemos que poner un poco de atención en eso. ¿Right? Y finalmente, hay un verbo que cambia completamente. ¿Okay? El cual sería el verbo have. Have, no dice uno haves, sino que has, ¿ok? Es el único verbo que cambia completamente, que prácticamente el final es diferente, ¿ok? Por ejemplo, si yo digo, I have a car, y quiero decir que mi hermano tiene un carro también, my brother has a car, ¿ok?
pero si estoy hablando de mí, ahí no cambio nada. I have a car. Okay? And my brother has a car. Okay? Entonces, estos son los verbos irregulares, okay? A los que les agrego ES o que sustituyo la última letra o que cambia completamente. Okay? De ahí a la mayoría únicamente le agrego S. Okay? Es solamente en esos casos en específico en los que eso va a cambiar un poquito. All right? Okay. Vamos a hacer una práctica ahorita. Vamos a tratar de mezclarlos todos. Okay? Pero recuerde, únicamente lo voy a cambiar solo si es he, she, or it. Si no tengo uno de esos tres, no me preocupo por cambiar el verbo. Okay? Don't worry about that. All right. Vamos a hacer una pequeña práctica ahorita. Le voy a pedir a algunos de ustedes que me ayuden a completar estas oraciones. Y recuerde, si es con he, con she o con it, vamos a agregar S. De lo contrario, no. Okay? Únicamente va a quedar el verbo así como está en paréntesis. Okay? De lo contrario, si es he, she, or it, sí. Tengo que cambiar el verbo. Okay? Así que vamos a ir viendo uno por uno cómo serían estas oraciones. Usted las puede ir haciendo en casa, una por una. Ahorita le voy a pedir ayuda acá a algunos de ustedes. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Eduardo Ángel. Number one. Vamos a leer la oración completa. Ok. Ok. He plays soccer at night. Perfect. He plays soccer at night. At night. Yeah. Excellent. Thank you so much. En ese caso, le agregamos S al final. Ok. He plays soccer at night. Excellent. Number two. Let's see number two. Verónica. Verónica Castellón. Number two. I live in the suburbs with my family. Excellent. Okay. I live in the suburbs with my family. No cambio nada porque estoy hablando de I. Okay. Recuerde que voy a cambiar únicamente cuando es he, she, and it. All right. Thank you. Alejandro. Alejandro Sea. Number three. We eat pupusas in the morning. Excellent. Okay. We eat pupusas in the morning. En ese caso no voy a cambiar nada porque estoy hablando de we. Okay. All right. Number four. Vamos a ver. Eliezer. Number four. It finishes at 5 p.m. Excellent. Okay, nice. It finishes at 5 p.m. Okay, excellent. Thank you so much. Let's see. Sandra. Tell me, Sandra, number five. She works in a hospital. She is a nurse. Excellent. She works in a hospital. She is a nurse. Okay, excellent. Thank you. Erika Rivera, number six. You walks to school every day. Uh-huh. You said you walks. Estamos hablando you walk. Excellent. You walk to school every day. Perfect. Sorry. Okay. No problem. Excellent. Okay. You walk to school every day. En ese caso, no cambiamos el verbo porque únicamente lo cambio cuando sea he, she, or it. Excellent. Rosaura, number seven. I have a house in downtown. Excellent. I have a house in downtown. Excellent. Thank you so much. Mariela Amaya, number eight. He goes to the supermarket. Excellent. Okay. Goes se escribe y la pronunciación sería goes. Vamos a imaginar que la letra E no existe. Goes. Mm-hmm. Goes. Goes. Excellent. Okay. Thank you. Nancy, number nine. Vamos a ver, Nancy, tiene doble reto aquí. She cries when she watches a sad movie. Excellent. She cries when she watches a sad movie. Excellent. Thank you so much, Nancy. Let's see, Walter, number 10. They study French in academy. Okay, perfect. They study French
in an academy. Excellent. Santos, number 11. My boyfriend has a nice car. Ajá, okay. Dijimos que have es un verbo irregular. ¿Se acuerda cómo cambia? Se le agrega la S. Ajá, pero como... Ah, no. Ajá, eso va a cambiar totalmente. ¿Cómo sería? Ajá. No remember. No remember. Vamos a ver, ¿quién se acuerda? ¿Cómo cambia completamente have? Has. Okay. Únicamente le ponemos... Has. Okay. Así sería el verbo para el third person. Okay. La tercera persona de have. Okay. Thank you, Santos. Vamos a ver. Herbert, number 12. Número 12. Okay. My mother uses public transportation. Uh-huh. Use or uses? Uses. Uh-huh. Uses. Okay, perfect. Como estamos hablando de she, sería uses. Okay, perfect. Let's see, Flor. Number 13, número 13. My sister and my brother takes a taxi every Saturday. Ah, okay, takes. Uh-huh. Va, fíjese, Florcita, que, ajá, en ese caso vamos a fijarnos en todo el sujeto. En el sujeto en total no es solo my brother, sino que es my sister and my brother. Entonces ya se vuelve plural. Ya se vuelve they. Porque ya combinamos a más de una persona. Hey. Cuando tengo he, she, and it, solo hablo de una persona, pero en ese caso estoy hablando de dos. Entonces ya se vuelve a they. Entonces en ese caso... Sería take. Ajá, take. Excellent. Okay, thank you, Flor. Okay. Take. Okay, gracias. No problem. Eso sí hay que fijarnos, okay. Cuando tengo solamente una persona, ya sea he, she, or it, o cuando tengo dos, así como en ese caso, my sister and my brother. Okay. O puedo hablar de my sister and I, okay? Mi hermana y yo. Entonces ya no se vuelve ellos, ni ella, ni yo, sino que nosotros, okay? Entonces eso hay que poner un poquito de atención en eso, right? And finalmente, Verónica Castellón, number 14. My no la veo. No se ve. Uy. Vamos a ver a alguien que la pueda ver. Porque a mí sí me sale acá, pero no sé si alguien la puede ver. ¿O a nadie le sale? Yo la veo. Ah, ok. Dígame. La veo también. Sí. Vamos a ver a alguien que me ayude a completar entonces la número 14. The teacher. The teacher. Can I try? Yes, go for it. Uh-huh. The teacher does his homework. Okay, perfect. The teacher does his homework. Okay. Ahí tenemos, para los que no lo ven, tenemos el verbo do. Okay. He is the teacher. Okay. Entonces, en ese caso sería he. Okay. Que sería mi caso. The teacher. O sería he. Entonces, el verbo do le agrego es. Okay. Es. All right. Okay. Entonces, así es como trabajamos con el simple present. Okay. No sé si ya tienen una pregunta hasta este punto. Yo creo que ya con la práctica quedó más claro, ¿verdad? Teacher, de cuándo cambiarlo y cuándo no. Dígame. Teacher, tengo una duda. Uh-huh. En el place, si lleva Y, ¿por qué no la cambiamos ahí? Ah, ok. En el caso de play, no la cambiamos ahí porque ya lleva una vocal. ¿Ok? Ya lleva una vocal. Déjeme regresar a la lista de verbos donde teníamos esas categorías. Uh-huh. Vamos a ver. Va. En el caso de cry, si se fija, cry no tiene ninguna vocal. ¿Ok? Sino que todas son consonantes en ese caso. Okay. Entonces puedo aplicar eso. Igual con fly. ¿Ok? Uh-huh. Igual con fly. Study, en ese caso, se acepta porque no tengo, ¿cómo le digo? Antes de la va una consonante antes. Exacto. Ajá, antes de eso una consonante. Entonces ahí sí puedo hacerlo. En el caso de play, no. Porque si pongo eso, ya me pone un puño de,
de vocales así juntas. Entonces ahí ya no se puede. Ajá. Pero sí es una buena pregunta. Thank you, okay. Teacher. No problem. Okay, no problem. Vamos a ver, ¿alguien más que tenga una pregunta? Okay. Como repito, creo que con la práctica ya adaptamos esto y logramos consumir un poco mejor. Okay. Ahora vamos a hacer otra práctica. Okay. Para eso les voy a dar un minuto. Ah, no, bueno, olvídenlo. Ok, vamos a hacer un grupo, un trabajo en grupo entonces. Pensé que estaba la otra, pero no. Okay. Ahora, ¿se acuerdan que el día de ayer estuvimos viendo, respondiendo la pregunta, how do you get to work, right? ¿Cómo llega usted al trabajo? Ok. Entonces, lo que va a hacer ahora es que en grupos, ok, vamos a hacer grupitos. Y cada uno va a decir cómo va su trabajo, ok. Ahora, usted tiene que tomar notas. Porque va a hablar de cómo usted va al trabajo, pero también de cómo sus compañeros van al trabajo. Entonces, cuando usted habla de sus compañeros, ya ahí está utilizando he o está usando she. ¿Ok? Entonces, ya el verbo tiene que cambiar. ¿Ok? Por ejemplo, estas son mis oraciones. ¿Ok? Imaginémonos que estoy trabajando con Flor, con Verónica y con Herbert. ¿Ok? Un ejemplo. ¿Ok? Aunque ahí dicen otros nombres, pero imaginémonos que dice Verónica, Flor y Herbert. En mi caso, I drive to work. ¿Ok? En el caso de Verónica, Verónica walks to work. Okay, entonces ahí estoy aplicando la regla de la tercera persona. En el caso de Flor, Flor asks for a ride. Okay? Y finalmente en el caso de Herbert, Herbert takes the bus to work. Okay? Entonces cada uno va a decir cómo va su trabajo. Pero cuando usted hable de cómo otra persona va al trabajo, ahí ya va a agregar la letra S. ¿Por qué no le agregué para I? Ah, porque no es ni he, ni she, ni it. ¿Ok? Entonces, eso es lo que vamos a hacer ahorita. Usted nada más en su grupo pregunta, how do you get to work? ¿Ok? Por ejemplo, Nancy, how do you get to work? Entonces, usted escucha y toma notas de lo que diga Nancy. ¿Ok? Aplicándolo a she. O puede poner el nombre de ella, Nancy. ¿Ok? Nancy. Entonces, no sé si tienen alguna pregunta sobre lo que vamos a hacer. No, teacher. ¿No? Ok. No. Todo claro, todo claro. Ok, claro como la horchata. Perfecto. All right. All right. Entonces, acepte la invitación. Le voy a mandar una invitación para que trabaje en grupitos. Y usted va a hacer esa pregunta. Ok. How do you get to work? How do you get to work? Ok. Y usted toma notas. Le vamos a dar 1 o 2 minutos. Y luego regresamos al grupo principal para compartir las respuestas. Ok. Así que aquí vamos. Por favor, acepte la invitación. Okay. Hello. Hello. ¿Cómo vamos? And you, Stanley, how do you get to work? I walk to work. Okay. Perfect. How do you get to go? To work, Flor? Hello. Hi. Hola, teacher. ¿Ya terminaron? No. No, 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 todavía no. Okay. Herbert, how do you get to work? I drive to work.
Mariela, how do you get to work? Take a minibus. Repeat. I take the bus my work. Ah, that's nice. And what about you, Jenny? I drive my car to work. Mm. What about you, teacher? Hi. Well, in my case, I drive to work. Really? Yeah, I drive my car. My work is like 1 hour from my house. Wow. Really? Yes. I live in Metapan. Where do you live? It's too far. Yeah, I live in Metapan and I work in the university in Santa Ana. Mm. Yeah. That's really tired. I know. Mm-hmm. I know. But anyways. Yeah. All right. Okay. ¿Ya terminamos acá entonces? Yes. Yeah. Okay, perfect. Entonces vamos a regresar al grupo principal. Vamos a ver. Ya. Hello. No, yes. Okay. Perfect. Vamos a ver. Creo que ya todo el mundo completó sus 4 o 5 oraciones. Así que le voy a pedir a algunos de ustedes que me ayuden con eso. Okay. Que me ayuden a leer y a compartir 2 oraciones. Okay. 2 oraciones. Puede ser la suya y la de otra persona o pueden ser de otras 2 personas. Okay. Como usted quiera. Okay. Únicamente va a leer 2. All right. Let's see. Jenny, can you help me, please? Tell me 2 sentences. Mm-hmm. I drive to work. Mm-hmm. And Walter takes the bus. Okay, Walter takes the bus. Uh-huh. Takes the bus. Excellent. Takes. Uh-huh. Takes the bus. Excellent. Thank you. Stanley, vamos a ver, Stanley. 2 sentences, please. Okay. I walk to work. And Rosaura asks for a ride to work. Okay, perfect. En el caso de I, sería I walk. Ahí no tiene que agregarle S, okay? Uh-huh. Solo sería I walk. Uh-huh. Perfect. Okay. Excellent. Let's see, Nancy, can you help me please? 2 sentences. I take a bus to work and Jenny drives to work. Excellent. Thank you so much. Let's see, Mariela. Mariela Maya, tell me 2 sentences, please. Hi. Hello. I take a minibus. Mm-hmm. Osmaro take a taxi. Mm-hmm. Herbert drives to the work. Okay. Alejandro take a motorcycle. Perfect. Nice. Wow. You told me 4 sentences. Excellent. Yeah. Thank you. Thank you. And finally, let's see, Herbert. Tell me 2 sentences, please. Herbert, hello. Herbert, are you there? If not, let's see. Okay. Yes. Yeah, now we can listen to you. Uh-huh. I can say. Yeah, dígame. I drive to work. Uh-huh. Mariela takes a minibus. Okay, perfect. Mariela takes a minibus. Excellent. Thank you so much. Okay. Thank you so much. All right. Ahora vamos a ver en la plataforma. Déjeme mostrarles los ejercicios que usted ahora puede realizar ya habiendo practicado esta clase. Okay. De hecho, son 2 ejercicios los que usted perfectamente puede hacer al haber finalizado esta clase. Okay. Así que vamos a ver. Primero tengo el 1.4. Okay. Que sería que está acá, el 1.4. Las instrucciones dice complete the sentences with the correct verb forms. Okay? Va a completar las oraciones con la forma correcta del verbo. Recuerde,
con S o sin S, todo dependiendo del sujeto. ¿Ok? Vamos a ver. Por ejemplo, el número uno dice, my family and I. Aquí tengo dos opciones, live o lives. ¿Qué quieren ustedes? Live. Ajá. Live. Live, ¿ok? Porque no estoy hablando solamente de mi familia, ni tampoco solo de mí, sino que en general, en grupo. Entonces sería con live, ¿ok? Live. Y así va sucesivamente usted con las demás, ¿ok? Hasta completar todas las oraciones, ¿ok? La mayoría va a tener o S o no va a tener S, ¿ok? Así que ahí vamos a tener que ver esa parte. Creo que aquí hay un par también que ocupa negativo, ¿ok? Vamos a tratar de avanzar un poquitito, unos 2 minutos o 3 minutos para ver el negativo, para que también pueda tenerlo. De lo contrario, si usted no está seguro del negativo, lo puede dejar ahí, nada más envíe las que ya tenga, y luego puede regresar sin ningún problema a realizar las que le faltan, ¿ok? Ahí no hay ningún problema. Si usted deja un par por ahí y quiere regresar a hacerlas, no hay ningún problema. Usted lo puede hacer 20, 30 veces y no va a haber ningún problema, no se le va a bajar puntos ni nada por el estilo, ¿ok? Así que usted puede intentar hasta que le salga correctamente, o puede esperar a la clase y ahí despejamos cualquier duda que usted tenga. Entonces, esa sería la 1.4. Luego tenemos la 1.7, ¿ok? La 1.7. En ese caso, también va a completar las oraciones utilizando la forma correcta del verbo, ¿ok? Por ejemplo, acá tengo my parents, mis padres, ¿ok? Have or has, ¿qué creen ustedes? Has. Uh-huh. Have. Have or has. Ellos. Estoy hablando de have. Ellos. Have. Son los dos padres. ¿Okay? Have. Ajá, entonces sería have. Ajá. Igual en este caso, my mom and my dad, yo estoy hablando de ambos. Entonces tiene que ser el verbo sin la S, que sería go. ¿Okay? Go. Y así sucesivamente. ¿Okay? Todas estas oraciones también necesitan que yo seleccione cualquiera de las dos opciones. ¿Okay? Downtown is a place. Downtown is the center of the city. ¿Okay? El centro de la ciudad. It's okay. ¿Ya? It's okay. Ok, entonces ya con esa clase de ahora, usted puede hacer la sección 1.4 y también la 1.7. Ok, la 1.10 creo que nos va a quedar hasta mañana, porque eso ya es otra cuestión de otra estructura. Ok, pero vamos a tomar un par de minutitos para trabajar en la parte negativa, para que puedan hacerla completamente la 1.4. Ok. Pero no sé si tienen alguna pregunta de lo que van a hacer ahí. ¿No? No. ¿No? Ok. No. Perfecto. No. All right. Entonces vamos a ver rápidamente la negativa, que van a ver que está bastante, bastante fácil. Ok. Ahora, vamos a tratar de mentalizar también que vamos a utilizar, bueno, primero que todo, lo chivo de las negativas es que no voy a cambiar el verbo. Ok. Voy a cambiar el verbo únicamente in affirmative, ¿ok? In affirmative. En negative, no, ¿ok? En las negativas no voy a cambiar el verbo. ¿Por qué no voy a cambiar el verbo? Porque voy a utilizar algo más, ¿ok? En el caso de I, you, we, and they, usualmente uso do, que vamos a llamarlo auxiliar, ¿ok? Que sería do. Pero como estamos viendo el negativo, vamos a utilizar do not. Por eso lo tengo en rojo, ¿ok? Porque eso significa negativo, ¿ok? Do not. De manera contractada, don't, ¿ok? Don't, ¿ok? Ahora, ¿qué pasa con he, she, and it? Bueno, para he, she, and it, voy a utilizar does, pero como estamos hablando de negativo, voy a utilizar does not, o la manera contractada, que sería doesn't, ¿ok? Doesn't. Vamos a ver un ejemplo de cómo utilizo afirmativo y negativo, ¿ok? Para que nos quede más claro. Acá tengo la estructura, ¿ok? Tengo el sujeto. Voy a utilizar don't o doesn't, todo dependiendo del sujeto, ¿ok? Si utilizo she, doesn't. Si utilizo I, don't, ¿ok? Por eso lo tengo acá arriba, ¿ok? Para que nos fijemos en las diferentes opciones que tengo, cuándo voy a utilizar don't y cuándo voy a utilizar doesn't. ¿Ok?
Acá tengo un ejemplo en afirmativo y abajo tengo el mismo, pero, perdón, en afirmativo y abajo tengo el negativo. ¿Ok? Imaginémonos que voy a usar you. You work in a restaurant. ¿Qué pasa con el negativo? Ah, you don't work in a restaurant. ¿Ok? ¿Qué pasa si digo que yo trabajo en un restaurante? I work in a restaurant. ¿Ok? Eso es afirmativo. Pero negativo, I don't work in a restaurant. ¿Ok? Very simple. Muy simple. ¿Ok? Ahora, ¿qué pasa con he, she, and it? Vamos a ver el ejemplo. He plays the piano. ¿Ok? Ahí se está fijando que yo cambié el verbo. ¿Ok? He plays the piano. Pero, ¿qué pasa en negativo? Para he, she, and it, voy a utilizar doesn't. ¿Ok? Entonces, no sé si todos lo alcanzan a ver, pero si tuvieron problemas la vez pasada para ver la última, probablemente no puedan ver la última. Pero dice, he or she doesn't, ¿ok? Que sería el que tengo acá arriba, doesn't play the piano. Entonces, sí, sí. En ese caso, estoy utilizando doesn't. Y como ya estoy utilizando doesn't, eso ya me restó trabajo y ya no tengo que cambiar el verbo, ¿ok? Voy a cambiar el verbo. Le voy a agregar S únicamente in affirmative. ¿Ok? In affirmative. Entonces, cuando usted haga el ejercicio, nada más se va a fijar en qué sujeto está utilizando. Y eso le va a dar una idea si va a usar don't o si va a usar doesn't. ¿Ok? Por ejemplo, si dice they, ah, they don't. Si dice she, ah, she doesn't. ¿Ok? Si dice my mother doesn't. ¿Ok? Si dice my brother and my sister. Ah, my brother and my sister don't. ¿Ok? Entonces, le voy a dejar ahí eso, nada más para que eso le dé una idea de cómo contestar la parte 1.4 de la plataforma. ¿Ok? Mañana vamos a practicar el negativo y lo vamos a entrar de lleno a las preguntas. ¿Ok? Así que no sé si hay alguna pregunta. ¿No? ¿No? Ok. Como repito, mañana vamos a practicar esto, ¿ok? Así que no se preocupe. Nada más se lo di para que a la hora de hacer la plataforma, usted nada más se fije en eso. Si dice she, doesn't. Si dice I, don't. ¿Ok? Very simple. ¿Ok? Bueno, entonces nos vamos a quedar hasta acá, chicos. Tengo otra clase aquí que me está esperando, así que thank you so much. Have a good night. And see you tomorrow. Okay. Good night, teacher. Bye. 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 Bye.